transformación. Viene para el gol, Boston River, apareció Alexander Machado, corrió y metió para que corre y aparezca Agustín Rodríguez, está para el gol. ¡Gol de Boston! Apareció como una ráfaga por derecha al equipo rojiverde cuando nadie lo esperaba. Cuando todos recién se comenzaban a acomodar en el partido, cuando todos los equipos comenzaban justamente, los dos equipos mejor dicho, a mirarse de reojo por dónde viene la historia, por dónde comienza a acomodarse el rival. Sin embargo, apareció Agustín Rodríguez, un largo envío, la pelota se metió como Cuni entre los zagueros, definió notable contra la derecha de Gurusiaga cuando se acostó el portero. La pelota ya lo había superado y a los 5 minutos está ganando Boston River. Apareció el número 38, Agustín Rodríguez, el Boston 1, porque 0. Uno de los Rodríguez, de los tantos que tiene este equipo de Iturralde. Este Iturralde que le ha cambiado la forma, el estilo, el juego a este equipo. Lo hace sumar, repito, ha bajado un poquito en los últimos partidos que he visto, por lo menos. Pero bueno, lo va moviendo al plantel, lo va llevando. Y ahora le convierte a Torque a los 4 minutos en el amanecer del partido. Se duerme Torque en el saque lateral, el pase al medio para que aparezca Agustín Rodríguez y la cruce al otro palo de Gurusiaga. Gana Boston, es el local, frente a este Torque que está lejos de aquel Torque que conocimos alguna vez. Habitat, hacemos la vida más fácil. Gorila 12. Para crecer. En la noche de Flores de Trinidad jugamos en el estadio Juan Antonio Lavalleja de Flores, en la rodeado por supuesto por un hermoso follaje, como siempre marcamos en este lugar donde los árboles adornan la noche aquí en la capital del departamento de Flores. Tiene una tarjeta amarilla para Eguren, creo que protestó algo después de la falta. Le dijo Leván González que en la próxima se va. Tiro libre que va a jugar sobre el sector derecho Alberti. Se arrima el número 16. Le pega bien a esa pelota y buscará la cabeza seguramente por atrás de Guzmán Rodríguez. El cabezazo abajo. ¡Gol! ¡Gol! De Boston River y una pelota servida y pasada. ¡Qué pasividad! ¿Cómo se quedó otra vez el equipo de Torque y la aparición de Guzmán Rodríguez, el zaguero, para mí, para poner el segundo gol del partido? Lo festeja, fue arriba y apareció justamente para poner ese gol que le da la victoria. Leonard Costa finalmente, que le está dando la victoria, aumentando el equipo sastre. Ahora está 2-0, en 24 minutos, Leonard Costa, después del centro de Berti, la pasividad de Torque que lo miraron hacer y por atrás. Está ganando Boston, ahora 2-0. Bueno, se concreta lo que veníamos diciendo hace rato, ¿verdad? Esta diferencia en el resultado frente a un equipo pasivo, inoperante, sin ninguna reacción, que era Torque. Aparece Boston con mejores posibilidades. Había tenido 2 o 3 chances el otro Rodríguez Agustín. Ahora apareció el zaguero para meterla arriba cuando la pelota creo que entraba igual. Está ganando Boston 2-0. No llegamos a 25 minutos. Victoria clara, contundente. Habrá que ver si toma el rol para mantener esa diferencia en este partido donde todo le sale a Boston. Torque, te repito, una pálida sombra de aquello que conocimos. Habitat, hacemos la vida más fácil. Gorila 12, para crecer. Recordamos que Torque tiene la ausencia de uno de los zagueros que habitualmente juega como Orihuela, ¿no? Que recibió un golpe contra el partido de Plaza y lamentablemente fue sustituido, por supuesto, por ese golpe, una conmoción cerebral. Hizo que en este partido también estuviera ausente los 11 titulares del equipo celeste. Tocando el muy buen zaguero que tiene Torque. Juegan para Peña, cruza el puente, Peña meterá por izquierda. Avanza por allá el equipo de Guren, se muestra para jugar Álvarez. La tiene Allende, Marcelo Allende, ¿qué piensa? Purifica por izquierda otra vez con Álvarez y otra vez con Allende. ¿Prepara el centro o no? La juega para Peña, que se planta como volante. La tiene Agustín Peña, estamos con Oriental, estamos en la 12, estamos en sintonía por el mundo, por internet. Llevándole lo que es la 14ª fecha del fútbol uruguayo, torneo apertura, que tiene a Liverpool y se mantiene como líder. Ya le ganó el cerro largo 2-1 de Arachán y avanza por el medio Alexander Machado. Se suma al ataque Alan Rodríguez, vendrá para Alan Rodríguez, que va hacia el medio, enganchó bien paradito Chocobar, le roba la pelota pero la vuelve a perder, insiste por fiado Alan Rodríguez, se metió y va por el tercero, casi lo tocan, casi es penal. Rodríguez estaba atrás, entró. ¡Gol! 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 Apareció Agustín Rodríguez, toda la jugada de Alan, ¿eh? Toda la jugada de Alan Rodríguez.
estrenó Rodríguez la historia. La pelota por izquierda, peleada, la perdía con Chocobar, la volvió a recuperar el capitán. Y se metió porfiado por izquierda, la sacó hacia atrás. Y casi en la boca del arco la tocó Agustín Rodríguez. A los 37 minutos, golea el Boston. El Boston 3, el Torque 0. ¡Qué paliza le están dando en Flores al equipo de Lunes! Era previsible todo esto, te lo decía cuando iban 15 minutos, que ya debería estar ganando por un amplio marcador el equipo de Boston River. Encontró las facilidades, encontró los problemas, las necesidades de ese fondo que está parado, abúlico, como que no sabe lo que hay que hacer. Boston no es un dechado de virtudes, pero aprovecha las oportunidades y parece ser la noche de Agustín, de los Rodríguez. Todos tocan en la misma sintonía. Boston gana con holgura. Este partido está cerrado, salvo que ocurra algo que yo no he visto, no he escuchado, ni tengo previsto pase. Habitat, hacemos la vida más fácil. Voy a ir a 12 para crecer. Bueno, me siguen preguntando cosas, después me dejan a mí solo, no me contestan nada, así diga. Usted, siga usted. Se viene Allende, el espero, vino por el medio. Guerrero se prepara para el descuento, va el 9, remató, ¡gol! Apareció el 9, apareció Sebastián Guerrero, rompe el arco de Silva, sacude lo que podía ser la bronca, lo que intentaba Torque y no le salía por ningún lado, no había luces, sin embargo se encendió, buscó por lo menos descontarle, da la esperanza en 32 minutos de ponerse en partido, ahora gana Boston River 3-2, apareció Guerrero para Torque. Gana el local, Boston 3, Torque 2, Guerrero descontó. Allende también fue importante en esa diagonal. La pelota le llega a Guerrero entre los dos zagueros de Boston River. Sabe acomodarse bien, mete el puntín y arriba del arco de Silva descuenta. Bueno, había llegado un rato atrás también el equipo de Torque. Las dos oportunidades finales, una muy cerca del palo, la de Guerrero, y está adentro para descontar. Un partido que está cerrado en la medida en que Boston River no se maree, que Boston River no pierda la calma, que Boston River se dé cuenta que esto está cerrado, porque además le permitió a su rival Torque momentos de dominio absoluto y total. Ahora el partido se hacía por el costado porque ya Boston River, sabedor de la ventaja, no se exigía. Ahora lo exigirá este Torque, que va a pelear hasta el final. Gana bien Boston River, el partido está ganado, pero bueno, yo qué sé. Esto fue un uruguayo, y vamos a esperar, Gustavo. Habitat, hacemos la vida mejor.